Ay, estoy alterado por ti. Oh, pequeña. Bukan binatangmu berdua. Huh? Astaga, sekarang apa yang akan terjadi? Aku percaya padamu. Aku tidak punya alasan untuk meragukan apapun yang kau katakan. Tapi kenapa Westwood bilang ada yang ingin menantangku? Westwood? Sekarang di mana dia? Aku tahu di mana dia. Westwood bersembunyi. Dia bersembunyi di kamar tidur. Westwood! Hey! Westwood! Westwood! Dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Tempat tidur! Westwood! 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 Westwood, kau bilang ada yang ingin menantangku bertarung. Katakan, siapa orangnya? Westwood? Oh, aku tahu. Tidak mungkin gadis cantik ini, kan? Lalu siapa? Katakan! Ayo! Dia! Kau bohong padanya dan menjebak aku. Kuhajar kau. Aku tidak akan kalah, kalau bukan karena dia. Kenapa kau bilang padanya kalau aku ingin melawannya? Tapi kalian memang mencarinya, kan? Iya, tapi bukan berarti ingin melawannya. Sudah-sudah. Jangan bertengkar. Satu hal yang pasti, salah satu dari kalian berbohong. Hehehe. Aku punya cara untuk mencari tahu yang mana dari kalian yang berbohong. Sihir berjalan di bulan. Pasti ada sihir di celana pendeknya. Awan ajaib! Apa itu? Payah kau. Jadi kau tahu? Itu awan ajaibnya. Benar. Aku menangkap awan ini berabad-abad yang lalu dan memberinya kekuatan ajaib, mengubahnya menjadi kendaraan pribadiku. Dan awan ajaib punya satu keistimewaan. Orang yang tidak jujur dan hatinya tidak murni tidak akan bisa naik ke atas awan itu. Oh, kalau begitu kok bisa duduk di atasnya? Aku? Tentu saja bisa. Akan kutunjukkan. Kalian lihat, aku pria jujur dan pikiranku juga murni. Itu sebabnya aku bisa naik ke atas awan ini. Ayo, jalan. Ayo. Kau ini dasar pemalas. Di depan gadis cantik, kau membuatku terlihat konyol. Pak tua, kau tidak bisa duduk di atasnya karena pikiranmu kotor. Benar kan? Siapa bilang pikiranku kotor? Sebenarnya aku itu sangat baik. Tapi setiap kali melihat gadis cantik... Setiap kali melihat gadis cantik, pikiranmu langsung buruk, iya kan? Oh iya, itu benar. Nah, seperti yang kubilang, siapapun yang berpikiran buruk tidak akan bisa naik. Sekarang kalian cobalah. Siapapun yang jatuh dari atas awan adalah pembohong. Westwood, kau duluan. Apa? Ayo. Enggak terluka, Westwood. Kau pasti pembohong besar. Awannya saja tidak mengizinkanmu naik. Dasar kau pembohong. Nah sekarang sudah tahu kan kalau dia itu pembohong. Kau diam. Mungkin kau lebih buruk dari dia. Ayo naik. Baiklah, akan kulakukan. Ya.
mau mematuhi perintahmu. Veo, ¿dónde está Goku? Oh, ¡ahí está, ahí está! ¡Ha regresado! ¡Muy bien hecho! ¡Eso es! Maestro Roshi, ahora sabe que no mentía. Tienes razón. Tú decías la verdad. ¿Qué piensas de mi nube mágica? No está mal, es obediente. Pero no es obediente conmigo. Así que tú, inútil, no me sirves, ¿eh? Debería regalarte con él. ¿De verdad me la regalaría? Bueno, de cualquier forma nunca me escucha y a veces me hace bromas. Ahora escucha. Creo que le caíste bien. No veo por qué. No te la llevas si lo deseas. Gracias, maestro. Nube, vete a casa. Y cuando te necesite, te llamaré, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¡Demonios! ¡Condenada! Te he entrenado tantos años. Cuando te llamo, te tengo que bailar para complacerte. Pero ahora saltas cuando él te lo pide y vuelas cuando él quiere. ¡Tonta! ¿Por qué me tratas así? ¡Maldita seas, condenada! ¡Westwood! Yo ya me voy de aquí. Déjenme solo. Primero quieren pelear y luego regalo mi nube. ¡Ay, es el colmo! Maestro, no quise mentirle. Oí que vendrían por usted. Quise enfrentarlos. No quise causar daño. Solo quería las esferas del dragón. ¿Tienes una esfera del dragón? Sí, tengo una esfera de 5 estrellas. Mi abuelo también tenía una, pero se la robaron. En mi aldea había una, pero los malos se la robaron. Ahora ellos tienen 3 esferas y buscan las otras 4. Escuchamos que su kung fu es muy bueno, así que venimos a pedirles que nos ayude a detenerlos. Ellos destruyeron mi aldea. Maestro, por favor, deténgalos. Oh, pequeña, levántate, no hay necesidad de eso. No te preocupes de ese monstruo. Podrá tener 3 esferas, pero no funcionará al menos que tenga las 7. Y sin mí, nunca obtendrá lo que él quiere. ¿Por qué? Porque yo tengo una esfera con 2 estrellas. ¿Cómo pueden obtener lo que desean sin mi esfera? Entonces hemos encontrado 3 esferas. Ya que sabemos dónde están las 5 esferas, solo nos hacen falta 2 de ellas. No es que me guste el chisme, pero mi señor tiene una esfera. Tiene una. Tú cállate. Westwood, tú tienes una esfera del dragón. Pero esa esfera es mía, no es asunto suyo. Westwood, ¿tienes una? Déjame verla. ¡Anda, Westwood! Westwood, sin mi permiso, no podrás dejar la isla, ¿entiendes? Dime, ¿cómo obtuviste la esfera del dragón? Yo la robé. ¡Oh, la robaste! Tu kung fu es bueno y eres apuesto, pero eres mentiroso y ladrón. Hoy quiero que cambies. Entrégale tu esfera a ella para que pueda reconstruir su aldea y podrás vivir aquí si lo deseas. De acuerdo. ¡Oh! Una esfera de 6 estrellas. ¡Gracias! ¡Westwood! ¡Westwood! ¡Ay, qué muchacho tan tonto! ¡Oh, idiota! Yo daría mi vida porque una chica me besara. ¡Westwood, despierta! Mi bella dama, ¿quieres obtener esta esfera? Si está dispuesto a dármela, la tomaré.
Claro, puedes tenerla, pero hay que pagar por ella. ¿Qué desea? He vivido en esta isla toda mi vida, ¿sabes? Nunca había visto una chica tan bella, así que yo... Bueno, quiero verte sin ropa. ¿Qué? ¡Viejo sucio! ¿Cómo pudo usted pensar algo tan bajo? Maestro, eso es demasiado. Oye, niño, el sexo es algo natural. Esto es una debilidad. Adoro a las chicas. Es tan solo un vistazo. No perderás nada, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? Te haré un descuento. Solo la mitad para arriba. ¿Qué dices? ¿La de arriba? Bien, lo pensaré. Espere. ¡Osito! ¡Huye! ¡No hay prisa! ¡No te preocupes! ¡Esperaré aquí! ¡Aunque tardes, estaré esperando aquí! ¡Esperaré! ¡Sito, no debes hacerlo! ¡Tiene razón! ¡Si te desnudas, ¿por qué va a ser para él? ¡Haz lo mejor para mí! ¡Oye! ¡Oye! Oye, Sito, mejor olvidamos la esfera a permitir que te desnudes. Yo no quiero hacerlo, pero si no lo hago, no obtendremos la esfera. Tengo una idea. Cerdito, tú lo harás. ¿Que yo lo haga? Si yo me desnudo, estoy seguro que él no miraría. Podrás sustituirme y desnudarte. Así pensará que me está mirando, aunque seas tú. ¡Vaya! ¡Eso es fantástico! ¡Hazlo! ¿Qué? ¿Quieren que yo esté desnudo ante él? De acuerdo, esto les costará, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? El ver arriba y... yo abajo. ¡Alto! Cerdito ridículo, cuando te conviertas en mí podrás ver lo que quieras. ¡Ah, sí! ¡Pero cómo puedo ser tan estúpido! ¡Lo haré ahora! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que como rayos no! ¡Igual que siento de ser! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué haces? ¡Saldré a ver a ese viejo sucio! ¿No es lo que quiere? No creo que pueda salir así. ¿Ya viste qué gordo estás? De acuerdo. Entonces me convertiré en ella. Ese viejo no notará la diferencia. Me convertiré ahora. Que sí, que no. Que como rayos. ¡No, igual que si no seré! ¿Qué tal luzco? La voz no está bien. Eso es sencillo. ¿Qué tal así? ¿Alguna objeción? Te ves bien, pero mi pecho no es tan grande. Ay, sabes que a este viejo sucio le gustan grandes. Hagámoslo feliz. Voy ahora mismo a enseñarle. No se preocupe. Adiós. ¡Querido! ¿Ya tomaste la decisión? Sí, claro. Acércate. Acaba con esto, en vez de quitarlo. ¡Ay, Dios! Acaba de una vez con ese loco, no lo soporto. ¡No! ¡Puedo soportar más! ¡Rápido! ¡Quítatelo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Con ritmo!
Creo que necesita otro corazón. Esfera de 2 estrellas. Es tan sexy. Es increíble. Ay, nunca estuve tan loco por una chica. ¡Fue maravilloso! ¡Finalmente resucitado! ¿Y bien, maestro Roshi, le gustó? Sí, me gustó mucho. Ya tenemos 3 esferas de dragón, maestro Roshi. ¿Dónde estará la última? Ay, ¿de qué hablas, nena? ¡De la 7ª esfera! Ay, ¿cuál esfera? No sé de qué hablan. Mi cerebro está bloqueado. Hoy me siento tan bien. Grandioso. Es increíble. Fantástico. Muy fantástico. Ay. Maestro, díganos dónde está la 7ª esfera. Maestro, por favor, por lo que más quiera, debe decirlo. No, díganos, maestro. Ay, déjenme. Díganos, maestro, por favor. Tiene que decirlo, maestro. Maestro, por favor, ¿dónde está? Maestro, ¿cómo se lo pedimos? ¡Por Dios!
putra naga ketujuhnya. Jangan khawatir, aku sudah punya 6 mutiara naga. Aku yakin siapapun yang punya mutiara ketujuh akan datang dan memberikannya pada kita. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Maestro vive? ¡Ah! ¿Estás bromeando? Nadie puede deshacerse de mí tan fácilmente. Pero aunque mi casa esté destruida y mi esfera robada, no se saldrán con la suya. ¿Quién anda ahí? Soy yo. ¡Ah! ¡Eres tú, eh! ¿Por qué nos está siguiendo? No olvide que una de las esferas que perdió me pertenece a mí. Tengo derecho a buscarla. Bien. Eres bienvenido al grupo. De modo que cada uno de nosotros tenemos relación con las esferas del dragón, ¿no es así? Sí, sí, así es. Pero tú no. Tienes razón. No tengo una esfera del dragón. No tengo ninguna. Entonces vete y déjanos. Vamos a hacer una junta. Sí, ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Tengo que decirles algo. Si dos esferas del dragón llegasen a juntarse, habrá un desastre. Y como ustedes saben, si esto pasa a las otras 5, se juntarán y... En este momento el monstruo tiene... 6 esferas. Creo que alguno de ustedes tiene escondida la 7ª esfera. Yo no. ¿Y tú? No la tengo. No. ¿Dónde? ¡Demonios! Estará la última esfera. ¡No! ¡Mutiara! ¡Mutiaraku itu sangat bagus! ¡Mutiara bailaku! Hey, Mickey! Kenapa tidak bilang kau punya mutiara ketujuh? Gurumu bilang jangan beritahu siapapun. Memang siapa gurumu? Dia sangat terkenal. Semua orang kenal dia. Termasuk kuda, kucing, sapi. Ah, itu lah bilang. Peribabi. Hah? Peribabi? Guruku bilang, kalau kutunjukkan mutiaranya, orang akan mencurinya. Dia bilang, aku harus mencari kalian. Makanya, aku memanfaatkan Jade untuk bertemu kalian. Aku rasa, sekarang waktu yang tepat, jadi kuperlihatkan pada kalian. Sekarang kita punya mutiara terakhir. Ayo, kita temui dia. Tuanku, menurut pengintai, mereka sedang berjalan kemari. Sebentar lagi mereka sampai. Malenia, urus luka di pertama. Dan kau yang ketua. Dame la espada.
bisa. Oh, ya. Kau tidak apa-apa. Jangan mendekat. Kalau mendekat, dia akan mati. Kakek kura-kura, aku mohon padamu, tolonglah kakekku. Berikan mutiaranya atau aku habisi dia. Jangan berikan. Kalau diberikan padanya, kita semua akan mati. Kakek kura-kura, berikan mutiaranya. Kalau tidak, dia akan membunuh kakekku. Ayo cepatlah. Tapi kakekmu benar. Kalau kita berikan, tamat riwayat kita. Ayo berikan padaku mutiaranya. Ya, kura-kura, bawa anak-anak itu pergi dari sini. Baik, kalau kalian pilih mutiara itu, dia akan tamat. Kakek! Kami akan merobohmu. Kakek! Aku tidak apa-apa. Monster itu, aku akan habisi dia. Jangan lakukan itu. Kalian belum sanggup melawannya. Ayo cepat buka ikatannya. Kakek, ayo. Jangan. Ibu! Jangan ke sana. Dia menggunakan sihir untuk mengendalikan mereka. Tidak ada gunanya menemui mereka. Ayo kembali. Wah, banyak sekali. Kita harus bagaimana? Ayo ke sana. Baik. Mereka kemari. Ayo berputar. De moverse. ¡Oh! ¡No! ¡Vienen a hacer todo de nuevo! ¡Gente inocente! ¡Chico! ¡Aguanta ahí! ¡Ayo, jalan! Baik. Ya.
satu keinginan. Jadi katakan apa keinginan kalian. Jin, katakanlah keinginanmu. Naga, aku ingin rumahku dan desaku kembali. Tidak ada lagi monster dan kembalikan kedamaian. Aku mengerti keinginanmu dikabulkan. Suatu keinginan. Apa keinginanmu? Aku ingin menantangmu bertarung. Keinginan dikabulkan. Ayo bocah kera.